Bienvenidos a todos y a todas a este espacio de entrevistas con motivo de la 15ª Jornada de Familia y Comunidad. Conocemos un poquito más a nuestra invitada y comenzamos. Profesora en la Universidad Pablo de Olavide. Es oficial trainer del programa finlandés antiacoso Kiva en la Universidad de Turku. Recientemente ha colaborado como coautora en el informe Convivencia o Bullying, análisis, prevención y afrontamiento del acoso entre iguales de la Escuela de Salud Pública de Andalucía, perteneciente a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Directora del Máster Executive en Gestión Educativa de la Escuela de Negocios, Escuela de Organización Industrial desde el 2014 hasta la actualidad. Coordinadora de Innovación e Investigación Educativa del Máster de Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas desde el 2009 hasta la actualidad. Coordinadora del Máster de Educación para el Desarrollo, Sensibilidad Social y Cultura de Paz, UPO, desde el 2008 hasta el 2012. Hoy está con nosotros la doctora Blanca López Catalán. Blanca López, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y sobre todo también bienvenida a UIME. Muchísimas gracias, un sitio fantástico para volver, seguro. Has impartido los talleres de Familia Kiva, Refugio contra el Acoso y la Prevención e Intervención en el Acoso Escolar. Antes que nada, vamos a hablar bien de los términos. ¿Qué es bullying o acoso escolar? Pues el acoso escolar es una agresión sistemática que se realiza un niño o un grupo de niños sobre otro menor. En el acoso es importante entender que hay un desequilibrio de poder. Hay un niño o un grupo de niños que ejercen un poder sobre otro niño que es vulnerable. ¿Por qué? Por algunas diferencias que presente, por cualquier cuestión es vulnerable, significa que tiene cierta incapacidad para defenderse. Y eso es lo que hace diferente al acoso de cualquier conflicto. Es decir, que es repetitivo, que hay abuso de poder y que hay diferencias, ¿no? Para que el niño no se pueda defender y el acoso provoque un daño peor. Como bien dices, es un fenómeno de grupo. ¿Quiénes participan? Según Kiva y según las investigaciones que se han realizado en la comunidad internacional, realmente el fenómeno de acoso trasciende la figura del acosado y del acosador. Es un fenómeno que nace con un grupo. El grupo son los espectadores y es donde está demostrado que las acciones que realizamos con los espectadores producen unos mejores resultados para acabar con el acoso. Los espectadores son aquellos que están presentes sin hacer nada, son aquellos que apoyan a los niños que adoptan el poder, el papel de acosadores, apoyan pues con un jiji, jaja, con unas sonrisas, con lo cual el niño o los niños que acosan reciben cierto prestigio, de cierto apoyo a esas acciones que están cometiendo de forma incorrecta, y son también otros asistentes que no hacen nada pero se encuentran un poquito más apartados y sin darse cuenta están provocando también una aceptación a los ojos del acosador, con lo cual todo niño, todo espectador está participando en el acoso de una manera u otra, así que todos los niños que están en una clase son partícipes de este fenómeno. ¿Cuáles son los síntomas del acoso escolar? Conocemos a los que participan, pero para conocer los síntomas de una víctima. Bien, en el taller de padres hablamos de esto. Los niños que sufren acoso escolar son niños que se encuentran mal. No hay nadie mejor que unos padres para saber cuándo, cómo y la manera en que un niño expresa la angustia. El niño cuando se siente atacado, se siente violado en su intimidad, en su integridad física o moral, o cuando se siente atacado, experimenta cierta angustia. Y esa angustia la va a manifestar de alguna manera. Normalmente a los padres siempre les digo es un cambio de conducta. Al niño le duele la tripa. De lunes a viernes está mamá mal, el fin de semana remonta, pero ya el domingo por la tarde empieza a decir que no quiere ir al colegio, empieza a dejar de querer ir a los cumpleaños. Hay un cambio de conducta. El padre debe preguntarse cómo mi niño experimenta o manifiesta la angustia. Eso es lo que suele pasar. No van a hablar, no todos los niños hablan y manifiestan que están siendo objetos de acoso, pero el cambio de conducta va a aparecer. Las nuevas tecnologías hacen la aparición del ciberbullying. Ya no solo está el acoso escolar en las aulas, sino también se lo llevan para casa. Sí, y es un gran problema. Es un gran problema porque aunque tenga los mismos ingredientes que cualquier acoso, los participantes, los motivos, las repercusiones en el niño, llega un momento en que no hay sitio seguro.
En un acoso tradicional, digamos, el niño va a casa y se encuentra seguro, no hay problema, o sale del centro, no tiene un refugio. En el ciberbullying no hay refugio, porque siguen y siguen y siguen los comentarios y sigue el daño y se pone a más, además se hace a vergüenza pública, con el cual el niño sigue siendo mucho más victimizado en su entorno y más allá de su entorno. Gracias al método Kiva, Finlandia está consiguiendo erradicar el acoso escolar. ¿Qué es el método Kiva como especialista en esta materia? Sí, el método Kiva tiene tres aspectos fundamentales. En primer lugar, se fundamenta en que el fenómeno del acoso es un fenómeno de grupo y se fundamenta en que lo más importante, la acción más importante es actuar en los espectadores para provocar un resultado. El fenómeno del acoso escolar nace con espectadores, se desarrolla con espectadores y puede morir si la actitud de los espectadores es negativa, si se produce una tolerancia cero hacia el acoso. Por lo tanto, tenemos que actuar sobre los espectadores. ¿Cómo lo hacemos? Hay tres partes fundamentales. En primer lugar, con la prevención. Es importante que los niños reciban formación sobre qué es el acoso, deben conocer el fenómeno del acoso. En segundo lugar, tienen que desarrollar una actitud que les permita cambiar, que les permita rechazar el acoso de manera frontal. Es importante que el fenómeno sea visible. En el acoso, este fenómeno, nadie le interesa hablar del tema. El niño no, porque se siente avergonzado, el niño que es acosado. El acosador no, porque se pondría en tela de juicio. Y los niños que lo presentan realmente tienen que tener mucha valentía para hacer algo. Por lo tanto, es importante visibilizar el tema del acoso en el centro para que todos sepan que están todos, incluidos los profesores, en contra de este fenómeno. Cuando esta ignorancia compartida de qué pensarán los demás sobre este tema desaparece, cuando todos estamos en contra, los niños son ya más capaces de actuar. Así que con la prevención conseguimos cambios de actitud, tolerancia cero, conseguimos darles también herramientas cómo actuar, qué tengo que hacer si se produce un caso de acoso, cuál es el protocolo, pero no solo el protocolo, cuáles son mis herramientas. Tengo que trabajar la empatía, tengo que trabajar la asertividad. Toda esta serie de dinámicas que planteamos en Kiva con distintas metodologías, siempre aprender haciendo, no se trata de rellenar fichas, sino de experimentar, que el niño experimente cómo puede funcionar, cómo puede responder de forma autónoma ante estas situaciones. Así que la parte de la prevención, junto con la formación también de los padres, consiguen este cambio, esta prevención, estas posibilidades de cambiar la actitud frente al acoso. En segundo lugar, cuando se produce un caso de acoso o se sospecha simplemente que hay un acoso, pues a través del programa Kiva lo que hacemos es formar al menos a tres profesores, a tres expertos que quedan en el centro para afrontar y para desarrollar el protocolo de actuación. Este protocolo consiste en primero dar el apoyo fundamental, porque aquí se trata fundamentalmente de proteger a la víctima, dar el apoyo que se merece. En primer lugar, porque todo niño tiene derecho a un entorno escolar seguro, todo niño, y eso es principal, darle ese apoyo que se merece, conseguirle apoyo también dentro del grupo. En segundo lugar, tratar el tema del niño que ha adoptado el rol de acosador para provocar un cambio en él, en su actitud y en hechos, hacerle un seguimiento y hacerle ver que eso no es admisible. En resumidas cuentas, ¿dónde está el potencial de este método Kiva que tanto éxito está dando en Finlandia? El potencial, perdóname un momento porque hay una tercera parte que es el seguimiento. No podemos cambiar, es muy importante. La tercera parte es el seguimiento. No podemos cambiar nada si no lo medimos, no podemos saber cómo lo estamos haciendo. Entonces nosotros hacemos, en Conquiva se hacen una evaluación a principio de curso y una evaluación a final de curso. Y podemos conocer por grupos cómo están funcionando el método. Y eso es fundamental para la dirección también, que deben de tener las herramientas para poder saber cómo y por dónde atacar. Este tema. La parte buena de Kiva o el foco es que cambia las actitudes y da herramientas al profesor. El profesor tiene una gran responsabilidad y está preocupado. Exactamente. Pero el profesor está en el foco. Yo estoy convencida, todos estamos convencidas que ningún profesor quiere ver a ningún niño en esta situación en su aula, pero necesita herramientas, necesita saber exactamente qué debe hacer, debe estar de acuerdo con todos los profesores y toda la comunidad educativa debe saber qué se debe hacer y cómo. Además apoya la metodología finlandesa, ¿no?
Estamos, para mí, desde mi punto de vista, también como profesora en la universidad, pues veo un vehículo también para poder aprender, para que el profesor vea, pues para cada temática, por ejemplo, te puedo decir que tenemos 10 actividades distintas, unas de observación, otras de reflexión, otras de learning by doing. Así que el profesor, a través de Kiva, está aprendiendo también nuevas metodologías y eso produce también un cambio en los profesores y es muy bueno. Además lo implantamos también en inglés, que con Escalae, con lo cual además el bilingüismo pues también se beneficia. El año que llevamos en Escalae implantando Kiva, pues estamos viendo muy buenos resultados realmente. No solo con este método se erradica el acoso escolar, sino también se ha detectado que motiva al alumno, mejora su rendimiento escolar. Sí, sí. Es lógico, es lógico. Cuando nos encontramos en un ambiente agradable, rendimos más, somos más productivos. El estrés, la angustia reduce nuestro rendimiento. Es evidente. O un niño que está mal en casa, un niño que viene sin desayunar, no puede rendir. Un niño que se encuentra mal en el aula, tampoco. Tampoco. Es indudable, ¿no? Indudable. Blanca, ¿cómo está nuestro país con el acoso escolar? ¿Podemos implantar en todas las ciudades este método? ¿Hay algún inconveniente? Bueno, el Kiva está presente en 14 países distintos y además los resultados dicen que funcionan. Desde mi punto de vista funciona en Sudáfrica, en el Reino Unido, en Holanda. Los últimos resultados los tenemos en Italia, muy positivos. Funciona también, es que funciona y la explicación funciona en todos los países, en todas las culturas. Yo me lo preguntaba, si te digo la verdad, ¿funcionará o no funcionará? Los holandeses son distintos, yo he estado allí. ¿Podemos conseguir la tolerancia cero? Yo creo que sí, yo soy optimista. La tolerancia cero significa tener una actitud contra el acoso, sin ninguna reserva. Acoso no, el acoso no es permitido y estamos en el camino. Todos, cualquier persona con la que hablemos, padres, profesores, alumnos, saben que no se puede acosar a alguien, que todo el mundo tiene derecho a un entorno escolar seguro. Y estamos hablando de los derechos del niño. Y por suerte, pues estamos hablando en la prensa, estáis haciendo una labor importante con eso y los profesores están buscando formas de realizar el cambio y hay herramientas y todo está encaminado a esto. Yo creo que sí, soy optimista y creo que lo vamos a conseguir, sinceramente. Para concluir, Blanca, las jornadas sirven para reflexionar, tanto para los profesionales como para las personas que asisten, para la sociedad en general. Te pido un mensaje para reflexionar, para esos espectadores que nos están viendo en este momento. Si tuviera que destacar algo, dar un mensaje, yo diría dos principios básicos, que son la responsabilidad compartida. Esto es un tema de responsabilidad de todos. El acoso escolar no lo va a solucionar un padre, no lo va a solucionar un profesor y no lo va a solucionar un niño. Lo tenemos que solucionar entre todos. Así que, por una parte, la responsabilidad compartida y, en segundo lugar, un principio también que está muy inmerso en Kiva, que es la confianza mutua. Yo debo pensar que en el colegio están haciendo lo posible, tengo que colaborar con ellos. Sé que el momento en que mi hijo pueda sufrir una situación de acoso como madre, voy a pasarlo mal y voy a buscar responsables. Pero vamos a buscar qué puedo hacer yo. Y en los talleres lo decimos. ¿Qué puedo hacer yo para este tema? ¿En qué puedo colaborar en casa para cuando mi hijo sufra acoso o cuando mi hijo adopte un papel de acosador? Que muchas veces los papás no se ponen en esa situación. Puede pasar. Y cuando mi hijo sea un espectador, y eso es lo que estamos haciendo en los talleres, ¿qué hago cuando mi hijo es un espectador? ¿Qué puedo hacer para que haga un papel de defensor de la víctima cuando es un acosador? Cuando es un espectador. ¿Qué puedo hacer cuando es una víctima? ¿Qué puedo hacer si adopta el papel de acosador? Así que todos tenemos un papel, los padres, los profesores, los niños. Vamos a confiar en los demás, vamos a trabajar en grupo y vamos a buscar buenas soluciones. En definitiva, la sociedad. La sociedad. La sociedad, ¿no? Sí, pero no echemos culpa a nadie, no busquemos responsables. Pero cuando hablamos de sociedad parece que hablamos de personas diferentes y somos nosotros mismos. Exactamente, vamos a ver, yo soy rol ahora, yo tengo rol de madre. Bueno, tengo rol de madre, ¿qué puedo hacer con este niño para que mi hijo colabore? ¿En qué le puedo ayudar? Cuando tenga el rol de profesora, que también lo tengo, diré, ¿cómo puedo ayudar a mi grupo de clase? Y así tiene que ser, no buscar responsables, sino buscar la manera, preguntarnos, ¿cómo puedo hacer yo para colaborar en este problema? Eso es lo que me gustaría a mí que de estos talleres pudiéramos sacar.
Blanca López, ha sido un placer. Muchas gracias, el placer es mío. Informarnos, que es lo importante, y dar a conocer este método. Personas como ustedes son importantes en la sociedad. Mucha suerte en lo personal y en lo profesional. Muchísimas gracias a vosotros. Blanca López nos ha dado a conocer el método Kiva. Con él podemos erradicar el acoso escolar y cambiar la actitud de las personas que intervienen en este problema. Y que la solución no está muy lejos. La solución está en manos de todos, de padres, profesores y de niños y niñas.